Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches. Estamos. Ya estamos listos. Bien, le pido un favor en este momento. Tenemos cuatro minutos para buscar qué es el modelo Canvas. ¿Qué es el modelo Canvas? Le pido de favor que lo busquemos y lo vamos a compartir dentro de cuatro minutos. Modelo Canvas. Okay, ya estamos listos. Modelo Canvas. Alguien que nos quiera compartir en este momento. Sí, ya listo. Ok, ¿me ayuda, porfa? Eh... Dice que es una herramienta de gestión estratégica que permite analizar y crear modelos de negocio de forma dinámica y visual. Ok, gracias Kenia. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga... Información del modelo Canvas. Hola, Amel. Hola. Ah, Emily. perdón, está bien. Perdón. Dígame, Liliana, Emily, ¿quién de la todos? Um, Elija usted. Emily, vaya, usted se quedó hablando. <laughs> ok, está bien. Vamos, este, así como mencionaba la compañera, el modelo Canvas es como una herramienta que nos puede ayudar a a crear como una gestión estratégica donde nosotros podamos analizar crear modelos de negocios de una forma diferente la cual podamos llamar como un poquito más la atención dinámicamente y visual eso tiene como un formato que se divide en ciertos bloques tengo entendido no me aprendí exactamente cuántos bloques son pero sí sé que son como nueve y eso es lo que nos ayuda a ir creando como mejores estrategias y tener como propu mejores propuestas de valor. Okay, gracias. Liliana. Hola, buenas noches. Este, bueno, pues ese es un modelo, en mi experiencia es un modelo que utilizamos, la cual utilizamos diferentes plantillas que ne, nos permite adecuar lo que son las plantillas al tipo de negocio que tenemos, ¿verdad? Y a las ideas que nosotros queremos transmitirle, eh, al, en este caso al cliente, ¿verdad? Es una forma eh, de vender, eh, de utilizar este, para hacer, este, ya sea anuncios, eh, promociones, eh, hacerle sentir eh, objetivos, eh, misión, visión. Eh, nos permite utilizar lo que son colores eh, y los logos de lo que son las la, la, la empresa verdad en el caso que ya tenemos el logo nos permite adecuar lo que son los colores y, y generar lo que son unas plantillas previstas para ir eh, pautando ya sea en la página ok gracias alguien más que nos quiera compartir Yo creo, no sé, aquí me aparecen lo que mencionaba la compañera, que eran como nueve bloques, pero no sé si serán los correctos los que me aparecen, ¿verdad? Este, dice socios claves, actividades claves, recursos claves, propuesta de valor, relaciones con clientes, canales, segmentos de clientes, estructura de costes y fuentes de ingresos. Pero no sé si será o no será. Ahí usted nos está leyendo los nueve elementos que lleva el modelo. Uh -huh. Eso es lo que me parece aquí en lo que estoy buscando. Gracias, Claudia. Excelente. Porque ahí ya le estamos poniendo nombre a los elementos que nos mencionó en un momento Emily. Ok. Fíjese que esto es como agregado a lo que vemos en marketing y digo como agregado por una razón, esto no está dentro de plataforma, pero sí creo importante que usted lo vea. Lo he llevado en secuencia. Si usted recuerda el primer trabajo que le dejé, ¿cuál fue? Hacer el logo. Hacer el logo, gracias. Segundo trabajo, ¿cuál fue? El DAFO. Tercer trabajo, ¿cuál fue? El BUYA. Y ahora, cuarto trabajo, modelo Canvas. Voy a explicarlo el por qué. Le pido que hagamos todo esto. Lo he llevado, insisto paso a paso, porque la idea es que usted y yo lo vayamos aplicando así, despacito, y vayamos mejorando todos nuestros procesos en el emprendimiento o en la empresa donde trabajamos. Si yo se lo muestro así en imagen, posiblemente lo entendemos o posiblemente, no, ¿verdad? Entendemos que aquí hay un corazoncito, bueno, ¿qué representará ese corazón? A ver, aquí hay unos anillos, eso nos da alguna idea y decimos, quizás es un compromiso o algo por el estilo. Aquí hay un obsequio, aquí hay una caja registradora antigua y ahí podemos empezar a inferir o ponerle nombre, como nos dijo Claudia, con lo que es el modelo. Para los que les gusta el inglés, pues se lo tengo en inglés para que siga practicándolo. Y para los que nos vamos por el ámbito de español, se lo tengo así, se lo tengo así y se lo tengo así. Ya se lo voy a ir explicando uno por uno y esto ya se los voy a enviar también a ustedes al grupo de WhatsApp. Empecemos. Segmento de mercado. El buyer en persona prácticamente lo estamos trasladando acá en el segmento de mercado. Es decir, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes son los clientes a los cuales yo les voy a vender el producto, el servicio que yo estoy ofertando? ¿Quiénes son mis clientes? ¿A quién le estoy o cuál es mi mercado meta? al que yo estoy buscando llegar. ¿Para quién estoy creando el valor? A veces lo dije, el valor se lo estamos creando no para un adulto, sino para un niño y poníamos como ejemplo en las sesiones anteriores cuando los niños nos dicen, "Mamá, papá, llévame a un restaurante." Pero nos piden el restaurante porque tiene juegos. ¿Para quién crearon un valor estos restaurantes? Para los niños agruparlos por segmentos. No es que usted va a tener un solo segmento de mercado. Lo ideal es que tuviéramos dos, tres segmentos de mercado. Miguel, pero si tenemos dos o tres segmentos de mercado, ¿significa que posiblemente nos perdamos en el proceso? No, significa que usted y yo nos estamos diversificando. Y la diversificación provoca éxito cuando es pausada, cuando es medida y cuando nos estamos diversificando, pero con el objetivo de crecer y no solamente con el objetivo de una expansión. Miguel, ¿cuál es la diferencia entre crecer y expansión? Expandirme es llegar a todo El Salvador. Ahí me estoy expandiendo. Pero estoy creciendo cuando llego a todo El Salvador, pero con sucursales y no con envíos desde acá, por ejemplo porque el costo beneficio de poner una sucursal en Oriente, en Occidente, posiblemente me representaría menor inversión a estar enviando el producto hasta allá. Le voy a poner un ejemplo. Hay una empresa en el Salvador que vende sopas instantáneas. Es su principal rubro y venden otras cosas, pero venden sopas instantáneas. Ellos solamente tienen dos bueno, tres oficinas, pero una es oficina administrativa y bodega prácticamente. Tienen una en Chalatenango y tienen la otra en San Miguel. Y les digo yo a ellos, ¿ok? Chalatenango cubre qué zona? Y me dicen, nosotros cubrimos toda la zona para central, todo lo que es hasta el Puente Cuscatlán. Y San Miguel cubre toda la zona oriental hasta el puente Cuscatlán. Y les digo yo, ¿y la zona occidental quién la cubre? Y me dicen, nadie. Pero ¿sabe qué es lo sorprendente? Que ellos son guatemaltecos. ¿A dónde deberían estar mejor posicionados? En la zona occidental. Pero bueno, obviamente viene el punto donde ellos vieron el nicho de mercado en estos dos elementos. Y les decía yo ellos en su momento, pudiéramos buscar la opción de ir a la zona occidental como parte de la segmentación que estamos haciendo. Otro elemento que debemos preguntarnos en, la, en el modelo Canvas es cuáles son las prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué es lo que buscamos obtener? con nuestro emprendimiento, con nuestra empresa. ¿Qué es lo que buscamos usted y yo obtener al momento de estar realizando todo este proceso? Y ahí viene lo que en la primera imagen vimos, el corazón. ¿Y cuál es el corazón? Es esa propuesta de valor que le estamos dando. Cuando le digo la propuesta de valor significa aquello que nos hace únicos, aquello por lo cual nos estamos diferenciando de los demás. La propuesta de valor único para cada segmento tiene que ver con ¿qué problemas vamos a solucionar? ¿Con nuestro emprendimiento, con la empresa que ya está establecida, qué problemas estoy solucionando yo? ¿Qué problemas estoy solventando en la comunidad donde está ubicada mi empresa? ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿Satisfacemos la necesidad de la elegancia al vestir? ¿Satisfacemos la necesidad de un masaje relajante? ¿Satisfacemos la necesidad de la venta de un postre? ¿Satisfacemos la necesidad? de una campaña publicitaria de una empresa, ¿qué estamos satisfaciendo? Siguiente, ¿qué beneficios aportamos? Pero los beneficios no desde el punto de vista de nosotros, sino que los beneficios desde el punto de vista del cliente. ¿Se recuerda? Para esto hicimos el DAFO, donde veíamos las fortalezas que tenemos como empresa y cómo nos percibe el cliente a nosotros. Entonces, ¿qué beneficio al final le vamos a aportar a ellos? Es fundamental, porque de este beneficio va a depender que hayan más o menos compra. Porque si yo creo que usted no me está aportando nada diferente a mí, yo me quedo como estoy y prefiero ni buscarlo. Tercer punto, canales. ¿Los canales a través de qué medios contactarás y atenderás a tus clientes? Contactarlos a través de dos elementos. Primer elemento, le estoy contactando a través de redes sociales, poniéndome en contacto con ellos de esta forma. Pero también el canal tiene que ver cómo voy a llevar yo el producto, cómo yo voy a llevar el servicio hasta mi cliente, hasta mi prospecto. Ejemplo, en el caso del servicio, ¿es más difícil o es más fácil en ocasión? ¿Por qué es más difícil, es más fácil? Porque posiblemente hay alguien que no se pueda ni mover y no lo puedan desplazar hasta la clínica. Y habría que ir hasta la casa de él o de ella y hacer la terapia allá. Pero al hacer la terapia allá, posiblemente no tenemos los recursos, los insumos necesarios para hacer la terapia. Pero va a depender también de a quién le estamos haciendo la terapia, ¿verdad? Porque si mi segmento de mercado. Y yo le digo a él: Mire, lo que necesito es que me consiga este equipo y vale X cantidad. No se preocupe, mañana lo tengo. Venga a dármele la terapia. Nos vamos a negar, ¿verdad, Liliana? Le vamos a decir: No, no tengo ganas de ir. Si tuvo para comprar el equipo, tiene para. Entonces ahí viene el punto. Vamos a buscar la opción, sí, de contactarnos con el cliente, pero también vamos a buscar cómo le llevamos el producto hasta donde él se encuentra, el servicio hasta donde ella se encuentra. Preguntas, comentarios hasta acá, de estos tres elementos que hemos visto. No, todo claro. Ok, como el chocolate, Claudia. <laughs> Bien. Ok, continuamos entonces. Fíjense que estos tres elementos son pilares para empezar a desarrollar nuestro modelo Canvas. Vamos ahora con el cuarto elemento del modelo Canvas. Y en el caso del cuarto modelo, el cuarto elemento, perdón, es la relación que tenemos con los clientes. Le explicaba a usted los cuatro tipos de clientes o los cuatro cuadrantes de clientes. Y ahora viene el punto, ¿cómo yo me estoy relacionando con ellos? No, Miguel, yo me relaciono muy bien. Yo les mando las ofertas de los productos que tengo, le mando las ofertas de los servicios, yo le estoy mandando las ofertas de todo lo que tengo allí. ¿Ok? Pero eso no es una relación. Eso es simplemente estarle informando al cliente lo que tenemos, cómo es mi relación con ellos. No sé cuántos tuvieron el privilegio de visitar la quinta. ¿Alguno de ustedes tuvo ese privilegio de visitarla? Era lo más lindo que podía hacer uno ir a la quinta. ¿Usted iba con los ánimos por el suelo? Y ahí salía elevadísimo. Corazoncito bello, mi amor, mi vida, mi príncipe, mi princesa, venga, mírase la talla que aquí le tengo. A usted le estaba esperando este producto, esta camisa, la tengo exclusivamente para usted. Y empezaba a enamorar. Dígame. Ahí la dejan en el trabajo. Ok, entonces, y empezaban a enamorarnos a tal grado que... No sabíamos si quedábamos con los brazos o no, porque nos alaban hasta de los brazos. Pero Usted es... dice el centro, ¿verdad, Miguel? Sí, la quinta. Bellísima. Sí, ahí Así. uno no sabe. Ahí cuando uno es compulsivo, de repente salía con mil bolsas. Sí. Comprábamos de todo ahí. Pero este nivel de relación es al que quiero llegar. Donde esta gente le atendía tan bien a uno que lo que dijo Delmi si es compulsivo, si es reptiliano, ahí salía con hasta lo que no necesitaba salía comprando ahí. Y lo bueno es que siempre le hacían descuento, siempre. Si usted le decía, pero ni lo menos, vaya con ganas de vender, se lo lleve, solo 20 dólares. Pues. 20 dólares costaban normalmente, pero nos habían dicho un precio mayor para bajarle esa cantidad. Pero voy al punto, ellos lograban establecer esa relación. Y no sé si usted o bueno yo sí, pero no sé si usted alguna vez compró en un lugar y después, cuando iba a volver a comprar un producto similar, iba directamente a ese mande. A mí me suele pasar de que compraron uno y se volvió a buscar y en otro lugar estaba a menos precio que donde se había encontrado. Pero volvemos a comprarle al más caro. Cuando no nos ha pasado porque nos atendió bien nos hizo sentir bien nos hizo sentir así como y volvemos a comprar el producto aunque esté más caro pero esa relación es la que se debe estrechar el problema está que a veces nosotros lo vemos bien superficial y decimos si quieren que me compre, si no, no no, no es eso debemos establecer una relación Emily Sí, de hecho, eso que usted menciona es bastante importante. Y a mí me sucede con, con los clientes. Por ejemplo, a mí me gusta generar esa relación con los clientes y que no sientan que solamente quiero venderles un producto, sino que se sientan satisfechos con el producto que ellos quieren. Entonces, a mí me pasó que eh, le envié por error mal una talla. Le envié mal una talla, una talla mucho más pequeña. Y cuando ya quería el cambio, ya no tenía de esa talla. Entonces el cliente muy amable, como yo le había dado un buen servicio, lo único que me dijo es que lo que podíamos hacer era ofrecerle otro producto por el mismo valor. Y yo le dije que sí, que claro que sí, con mucho gusto. Y el cliente a la fecha sigue estando ahí y siempre me pregunta por los, los nuevos productos que van ingresando. Entonces sí, eso sí es sumamente importante. Perdón, emocionado hablando y ninguno me dice tiene apagado el micrófono. <laughs> ese error me llevó al momento donde usted logró establecer un vínculo más estrecho. Ese vínculo es el que necesitamos todos. Establecer ese vínculo a tal grado que gracias Emily. que nos que nos busquen, que quieran estar con nosotros, comprar nuestro producto y si es posible, hasta que les hagamos falta. Fíjense que a veces se puede malinterpretar y decir, ah, no, es que me hizo falta la vez pasada. No, muchas veces solamente es sin mala intención, sino que una relación muy bonita que se ha establecido. Estábamos en un restaurante con mi familia y le digo yo qué raro siento estar en esta sucursal de este restaurante, porque normalmente siempre estamos en otra sucursal y le digo yo, pero es que nos hace falta fulana es una persona que nos atiende calidad. Al ratito llega alguien que estaba en el otro restaurante y empieza a atendernos y le digo yo a mi esposa, qué bonito cambió todo el ambiente, ¿por qué? Porque volvimos a sentirnos en familia, volvimos a sentirnos que pertenecíamos a ese lugar, aunque era en otra sucursal. Por esto recuerdo una historia de que contrataron a una especialista en aromas. Y este especialista en aromas dice lo siguiente, que no hay ni buenos ni malos olores, simplemente hay olores. Desde mi punto de vista, desde mi olfato, yo digo, sí hay malos olores. Pero ella dijo, no hay malos olores, sino que simplemente son olores. Viene y la contrata una cadena hotelera. Cuando le contrata, ella empieza a viajar por todos los países donde tenía presencia esta cadena hotelera. Y llega un momento donde ya había identificado el aroma de los diferentes países y empieza a crear el producto y llega a desarrollar un aroma exclusiva para esta cadena, que decía el empresario, usted puede estar en uno de nuestros hoteles en Europa y va a tener el mismo aroma que el hotel de Sudamérica. Donde se encuentre nuestro hotel, tienen el mismo aroma. ¿Por qué lo hicieron así? Aparte de que es un marketing sensorial, ¿verdad? Así se le conoce, pero se hizo de esta manera para que las personas siempre recordaran y asimilaran que estaban en el lugar donde se les atendía bien, que estaban en el lugar donde estaban en una zona de confort y por lo tanto se iba estableciendo una relación más estrecha. Son los elementos que no podemos dejar de lado. Esa relación estrecha que debemos ir marcando con nuestros clientes, es la que nos va a llevar al éxito. Por eso dice, ¿qué tipo de relación esperan tus clientes que mantengas con ellos? La relación donde usted está pendiente no solamente le vende un producto. Hay personas que acostumbran, hay empresas que acostumbran hasta desearle los lo buenos días. Le dicen buenos días y le mandan una imagen. Hay momentos que uno dice, mmm, demasiado, ok, pero eso dosificado, un buenos días cada 15 días, un buenos días una vez al mes, volvemos a lo que hemos dicho, el marketing vende el que está mejor posicionado en la mente del consumidor. Si usted está presente en la mente del consumidor, usted va a vender más, pero si usted es alguien como decían en mi pueblo, si es un aparecido, ¿cómo va a vender? Si la gente no va a tener la confianza de comprarle a usted el producto, el servicio. Número cinco, fuentes de ingreso. En las fuentes de ingreso, viene la pregunta: ¿cuánto están dispuestos a pagar sus clientes por su propuesta de valor? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por la atención que yo le estoy dando? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por la calidad del producto que yo le estoy ofreciendo? Prueba de ello. Hay en algunos restaurantes que a usted no le piden propina y no se la cobran. Pero cuando le atendieron bien, dígame si no siente feo no dejar propina. Hasta se siente uno, Claudia, Sí, en eso sí tiene razón. Hasta se siente incómodo y uno dice: oh, Si me atendió bien, si me atendió calidad. Cuando contrata un Uber, un Indra y cualquiera de estas plataformas, y lo llevan hasta con aire acondicionado y le están atendiendo bien. Y le salieron. Y que de repente se ponen a hablar con uno y de repente uno le deja el, el cambio. Sí, y le deja el cambio. ¿Por qué? Relación amabilidad. El buen porque... servicio. Sí, usted estuvo dispuesto a dejarle el cambio porque simplemente se relacionó bien con usted. Y la propuesta de valor de este motorista era eso. Él buscaba que usted le dejara el cambio, que yo le dejara el cambio. Y él feliz. Porque lo que le compró la plataforma, a él le quedó libre. Siguiente, ¿qué formas de facturación se consideran? Esto ha sido un problema hasta decir ya no, porque normalmente habemos algunos que nos rehusamos a entrar al área digital. Habemos algunos que nos rehusamos a tener cuentas bancarias. Habemos algunos que nos rehusamos a utilizar las aplicaciones desde nuestro dispositivo. Y somos felices andando el dinero en efectivo. Cuando la historia hoy ha cambiado, hoy es transferencias, códigos QR, pago en línea. Hoy existe cuanto método usted y yo nos podamos imaginar. Y hoy usted puede andar hasta su pos. Hay hasta de menos Emily. Ya le cuento por qué. Usted puede andar su post y cobrar de manera donde usted se encuentre. Hoy anda con su post y usted cobra. Y cuando le digo a Emily, hay de menos, un día de los que no tiene uno nada que hacer, estábamos molestando con un amigo y le digo yo, fíjate que necesito 15 centavos para la cuenta. Porque necesito hacer una transferencia de X cantidad y me faltan 15 centavos. Y me dice: Hasta donde yo sé, no se puede hacer una transferencia así. Probable. Digo. Me manda a los 15 centavos. Y yo dije: Wow. En otro tiempo, ¿cómo hubiéramos hecho? Hubiera tenido que ir al banco. Si no utilizo un cajero total, hubiera tenido que ir al banco a hacer una remesa. Después de la remesa, hubiera tenido el dinero. Después del dinero, todo un proceso. Y ahí fue, pues, estábamos en el vehículo, estábamos platicando, yo necesitaba hacer la transferencia y se solventó rápido el problema. Pero insisto, en ocasiones usted y yo no nos quedé, no nos queremos innovar, dice Brian, no queremos hacer eso, sino que queremos hacer los negocios de manera antigua. Ya no, hoy está todo digital, hoy está todo virtual. Hoy aproveche, por favor, todas las plataformas para que usted pueda cobrar. Miguel, ¿y esas plataformas son seguras? Sí, son seguras. Obviamente usted no va a hacer una transferencia sin conocer a la persona. Yo no le haría una transferencia si no le he investigado y si yo no he visto su presencia en los medios digitales. Lo mismo. En la medida que usted va teniendo presencia, usted va generando confianza, y esta confianza provoca de que se pueda hacer el pago de una u otra manera. Y como dijimos, aunque sea un producto de dos dólares, acéptelo. Si el dinero es lo mismo que lo andemos en efectivo, a que lo andemos en nuestras tarjetas, en nuestras aplicaciones. Y último, ¿qué márgenes obtienes? Dijimos que el, el promedio o el rango ideal del margen de ganancia puede andar entre el 15% hasta el 50%. Ese sería el margen habitual. Si usted me dice, no, el producto que yo vendo es exclusivo, nadie más lo vende y por lo tanto mi producto yo le gano el 150%. Perfecto, Dele, no hay ningún problema. Lo que usted. Pues, perdón, lo que el comprador está pagando es la exclusividad. No vale lo mismo un vehículo que se ha producido en serie a los vehículos que se han producido personalizados. Donde el vehículo personalizado salieron 10, 15 a nivel mundial, pero esos 10, 15 vehículos que salieron ya tienen el comprador y está pagado antes de que se lo entreguen tiene un margen de utilidad diferente. Eso es lo que sucede aún con bienes raíces. En bienes raíces, obviamente la gente paga adicional cuando está en medio de la negociación. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a pagar X cantidad por obtener un beneficio. Hasta acá estamos con el punto número 5. Nos faltan cuatro preguntas que tengamos. Preguntas. Yo quizás solamente aportar un poquito con eso que dice usted de la de los clientes, la relación con los clientes. La relación con el cliente eh, de hecho eh, ayuda a lo que el cliente quiera pagar con nosotros, verdad? Porque hay muchos clientes que prefieren pagarnos un poquito más porque ya tienen esa relación, porque ya conocen el tipo de producto y la forma de trabajo de nosotros. Ya conocemos también los gustos de los clientes. Yo tengo clientes que son bien exigentes, unas clientes que son súper exigentes, sobre todo las que son eh, que montan eh, eventos. Gracias. Tengo unas clientes que eh, tengo unos clientes de verdad bien especiales que hay un momento que si uno dice pucha, porque son mal criados, vea, pero es el tipo de confianza que tienen con uno, entonces hace poco, eh, ellos me cotizan a mí generalmente, lo que yo les cotizo ellos me pagan, pero hace poquito no me aprobaron una cotización y es yo bueno. pregunté por qué y me dice el cliente, mira Elvia, y me hablan así vea, mira Elvia, fíjate que lo que pasa es de que le pasamos tu cotización al cliente y el cliente dijo que tenía a alguien que le hiciera más barato. Y yo le digo, ¿y al final cómo salió? Al final ya no me importó, me dice, porque a mí no me gusta trabajar con alguien más, me gusta trabajar con vos porque ya nos conocemos. Sabes lo delicadas que nosotros somos y ya sabes cómo nos gustan las cosas. Pero si conociera de verdad el tipo de exigencia que son ellas, de verdad que no mucha gente las aguanta, vea, pero sí creo que ese tipo de relación hace que el cliente pague lo que ya conoce, pues, y lo que, la calidad de servicio, la calidad de trabajo, entonces, como que va amarrado. Gracias, Elvia, muy amable. Bueno, compartir. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? ¿O que tengamos preguntas? Ok. Vamos con el punto número 6, que en el caso del punto número 6 son los recursos claves que tenemos. El recurso clave, ¿qué requiere tu modelo de negocio? ¿Qué requiere el modelo de negocio que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos para echar a andar nuestro emprendimiento? A veces hay productos de materia prima que no es fácil encontrarlos. Y este recurso clave es importante. Me encantaba cuando platicaba con alguien de restaurante y me decía, para poder obtener nosotros la calidad del producto que servimos en mesa, nosotros tenemos que comprar. Y buscar a los proveedores oportunos. Aquellos que nos van a vender el producto que nosotros necesitamos con la calidad que nosotros necesitamos. No sé si lo mencioné con ustedes, pero también es interesante hacer este análisis. La misma compañía de supermercados que se encuentra en la zona alta de San Salvador y se encuentra en una colonia donde vivimos la mayoría, la misma cadena de supermercados vende a igual precio, pero con diferente calidad. En la zona alta de San Salvador, la uva de color verde, ¿usted la ve? tal cual de ese color. Y no se van a permitir tener una amarillita, una que se vea toda mayugada, sino que ahí es un producto premium, calidad. Precio, el mismo, lo mismo vale la libra acá que acá. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de exigencia que se tiene, pero para poder ofertar este producto de calidad, yo tengo que buscar al proveedor idóneo para la calidad. Me decía un amigo en un momento, fíjate que perdí un negocio para el siguiente año porque yo compré un laminador de mala calidad. Y me dice, y no era barato, sino que a la empresa se lo trajeron de mala calidad, que se despegaba. Y me dice él. Siguiente año no me contrataron porque dijeron que yo les había puesto del producto más barato que había en el mercado. Y me dice él: No fue así, sino que fue la mala calidad que llegó a la empresa distribuidora. Lo mismo puede suceder. A veces no es que nosotros estemos ofreciendo mala calidad, sino que a veces dependemos de una sola empresa y al depender de una sola empresa, provoca que tengamos producto malo en ocasiones y quedemos mal con nuestros clientes. Emily. Y es ahí donde entra lo que usted mencionaba sobre tener una buena relación con el cliente, porque si nosotros tenemos una relación en la cual eh, él confía en nuestro producto, él confía que no seríamos capaces de de venderle como lo más bajo verdad lo más bajero por decirlo así perdón el el lenguaje Value pero el ahí mío. donde ahí donde nosotros podemos entrar y decirle mire eh, voy a buscar la forma de solucionarle eso no se va a, volver a, a, no va a volver a suceder entonces ahí donde entra la relación para que al menos pueda comprender un poquito que no fue mal intención de nosotros haberle causado un problema así Exacto, gracias Emily. Punto número siete. Ya voy contratiempo, me faltan dos. Actividades claves necesarias, por ejemplo, producción, distribución y publicidad. Este punto número siete es fundamental porque necesitamos reducir costos en la producción, pero sin sacrificar la calidad de la producción. Necesitamos tener una mejor distribución del producto, pero sin aumentar el costo al cliente. Y necesitamos desarrollar una campaña publicitaria de impacto sin tener que hacer una inversión tan alta en la campaña publicitaria. Todo lo que acabo de decir sonó bien contradictorio y bien difícil de hacerlo. Porque obviamente para mantener la calidad necesito comprar a un precio más alto, ¿no? Volvemos al punto y lo voy a ver más adelante con los socios. Los voy a enlazar estos dos de una sola vez. Los socios clave son los que me van a permitir a mí obtener el producto de calidad para producir, valga la redundancia, producto de calidad. Pero si yo en la materia prima no tengo un socio clave adecuado, mi producto va a ser malo. Por ejemplo, en El Salvador se ha caracterizado por tener de los mejores cafés de altura que hay en el país. Y a nivel regional y mundial, ha llegado a ganar hasta premios mundiales por la calidad de café que tenemos en El Salvador. Pero esta calidad de café en El Salvador... No siempre lo tenemos al alcance de todos. ¿Por qué? Porque obviamente no todos llegamos a establecer esa relación con ese socio clave. Me decía un conocido, Miguel, hoy que se escaseó el, el extinguidor, yo logro hablarle a Juancito y Juancito era el distribuidor a nivel nacional de extinguidores. Cuando le hablo a Juancito, le digo, Juancito, pero yo lo único que puedo comprarle son tres extinguidores. Y le dice, Juancito, no, no hay ningún problema, se los voy a vender para echarle la mano a usted. Logró vender extinguidores en el tiempo que estaban por las nubes los precios, ganando más del 150%. ¿Por qué? Porque logró conectar con un socio clave. Y esto es lo que permite que tengamos distintos colaboradores, como lo dice acá, que nos pueda mejorar el costo y obviamente enriquecer nuestro modelo de negocio. Busquemos los socios claves, busquemos quién nos puede ayudar para tener mayor impacto. Una ferretería en un pueblito le compraba todo a las ferreterías grandes de San Salvador. Esta ferretería de este pueblito pedía constantemente que llegara la la unidad móvil a hacer toda la publicidad, están promocionando y toda la ferretería. Y le hago la pregunta, ¿cómo logra usted que le dediquen esta unidad móvil? Y me dice, "Fácil. Ellos mismos dicen que no les conviene hacerme la competencia porque van a gastar más en empleados y en todo lo administrativo." Y por lo tanto, les conviene más venir ellos y anunciar mi negocio. Porque la unidad móvil sale en 35, 40 dólares al día. Y vienen una vez por semana son 160 dólares. Y yo le compro aproximadamente siete mil dólares mensuales. Es nada lo que está invirtiendo. ¿Qué logró esta persona? Una actividad gratuita a través de un socio estratégico. Y por último. Defina la estructura de los costos de tu modelo de negocio. ¿Cómo puedes minimizarlos para construir un modelo de negocio rentable? Esta es la lucha que tiene todo emprendedor. Minimizar los costos. Minimizarlos no sacrificar calidad, sino que cómo yo logro que se bajen los costos y obtengamos beneficio todos. ¿Cómo se puede hacer? A veces comprando por mayor. Porque no es lo mismo que yo compre una yarda de laminador a que yo compre el rollo de laminador. Hay un precio diferente. No es lo mismo que yo compre un botecito de gel para sobar a que yo compre el galón de gel para sobar. Que si es posible, hasta lo puedo diseñar con mi propia marca y ponerle mi marca, rellenarlo y todo y decir exclusivo de nosotros. Y puede ser de alguien más. Pero mire, Miguel, eso ocasionaría una demanda. Póngale un poquito de alcohol y ya cambió la fórmula, así es que ya no es el mismo producto. Ya es diferente porque llega un químico adicional, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ver cómo hacemos para minimizar nuestros costos y obtener mayores beneficios. ¿Preguntas que tengamos hasta acá? Ok, tarea. Para el día miércoles, no mañana, para el día miércoles. Realizar su modelo Canvas. Para el día miércoles. En los socios claves, no es necesario que usted me ponga los nombres porque obviamente lo vamos a compartir acá y tampoco es hacerle la competencia, ¿verdad? ¿no? Y usted me va a decir, mi socio clave es los tres pollitos, los tres aguacatitos. No es esa la idea. Pero sí que usted tenga bien definido quién es su socio clave, que usted tenga bien definido su segmento de mercado, que usted tenga bien definida su propuesta de valor, que usted tenga bien definido los canales que va a utilizar, que usted tenga bien definido los costos, los recursos y las actividades que vamos a desarrollar. Muchas gracias por conectarse en el inicio de la última semana. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Feliz noche y feliz provecho. Feliz noche, Gracias, feliz noche. noche. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.